Soy una persona que lucha día a día por ser un buen ser humano. Me diagnosticaron fue en el año 2001. En ese momento estaba cuidando a mi hermana y no le di importancia porque yo había tenido quistes mamarios en otros momentos, pero lo comenté con ella, con mi hermana. Me dijo, las personas no entienden que todos somos susceptibles al cáncer de mama, pero no podemos corrernos el chance y yo quiero que tú te chequees. Yo quiero llamar al médico. Y ahí fue donde él me chequeó por primera vez. Y yo creo que mi hermana me salvó la vida. Yo pensé, no te apures, manita, yo voy a luchar por las dos, por lo que queda de la familia, por tu hija y por mis hijos. Y en ese momento asumí el valor, la fuerza y la fe en que yo me iba a curar. Las personas no le deben de tener miedo ni a la quimioterapia ni a los efectos de la quimioterapia. Para mí, el hecho de que se me cayera el pelo era la quimioterapia está funcionando. Qué bueno que se me cayó el pelo, ya me saldrá. Esto es lo menos importante de todo lo que está pasando. El cáncer me enseñó a ser una persona fuerte, me enseñó a ser una persona observadora de las pequeñas cosas, de los grandes regalos que la vida y Dios nos da. Y el cáncer me dio esa oportunidad, me dio el inmenso privilegio de conocer la bondad de mi familia y de mis amigos. Tuve un país entero que sentía que estaba luchando conmigo, que sus oraciones se convirtieron en las bendiciones que me devolvieron la salud. El miedo no puede ser enfrentar un diagnóstico. El miedo debe ser enfrentarlo tarde. Por eso yo quiero invitar a todas las personas que puedan escuchar este mensaje a que se chequeen, a que se toquen el cuerpo. Nuestro cuerpo habla. Detectar a tiempo el cáncer de mamas es nuestra responsabilidad. Yo estoy viva porque lo encontré a tiempo.